Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí de regreso adentro de mi casa porque la verdad afuera está bien frío. Hoy fue uno de los días más fríos que congeló. Gracias a Dios mis plantas están bien, no las tapé, pero todo está bien, gracias a Dios ya salí y me siento bien. Ya le dije a mi esposo, va a ser la última vez que las dejo sin tapar. Ya si sigue bajando la temperatura, pues entonces tendré que taparlas. Y miren, este video se va a tratar de las compras que he hecho ahora que he estado ausente de los videos. Como les digo, el clima está demasiado feo para estar afuera. Me ven con suéter. Miren, esta no se las he mostrado. Miren qué bonita. Creo que sí, ya se las mostré, ¿no? No, esta fue una de las que cuando les dije que fui a un vivero bien, que las plantas estaban bien maltratadas. Una de estas la daban en $40. Esta medida estaba en $40. Cuando les dije que la planta grande valía $3,000, pues esta la daban en $40. Pero ¿de dónde agarré esta? Yo no la compré. ¿Recuerdan que a Jessica le mandé una de estas? Dejé la tierra y dije, tal vez si salga las raíces, y esta salió de esa tierra. So, que son bien buenas para dar hijos, y ahí salió. Y vamos a empezar con las compras. Miren, esta es una crásula corimbulosa. Miren, espero que vean el nombre. Está hermosa, yo no la he tenido nunca. Esta las compré en Home Depot. Miren, me costaron $5.99. Son cuatro que vienen en un paquetito. Pues esas fueron las primeras compras. Estos deditos de bebé. Miren. Se llama Baby Toes. Miren, si son Baby Toes. Y miren. Yo ya tenía unos de estos. Les gusta mucho el agua. Entonces, como yo miraba que les ponía agua y que estaban bien bonitos, pues yo les seguía echando agua. Pero se me murieron. Estaban tan hermosos. Compré uno así chiquito y lo puse en una maceta así grande, ancha. Y salieron muchos, pero al final se me murió. No sé si es que ya es de familia que se mueren ya que están muy grandecitos, pero se me murieron. Estos eran los únicos que había, solo los compré. $5.49 también estos me costaron. Me encontré esta Echeveria híbrida Lime Chile, chile de limón. Miren, está chiquita, pero está bonita. Yo la vi en un video de una compañera, no recuerdo quién, pero miré esta y me gustó. Dije, bueno, la voy a comprar porque yo no la tengo en mi colección. Y la imbricata también me la encontré. Miren qué hermosa. Ya hasta quiero que sea una colonia de imbricatas, pero pues esta es de la Echeveria Blue Rose Imbricata. Esta es la Blue Rose. Estas son las que he comprado. Esta cosa, miren. Este no tiene nombre, nomás dice que es una suculenta. Miren. Y esta, miren. Esto se me hace medio raro. Yo no sé si va a ser variegado o qué pasa. Pues está sano. Está bien bonito. Parece de plástico. Miren qué hermosa está. Esta es una Gasteria. Gasteria Lily.
está hermosa, a mí me gustó. Yo tampoco tengo de estas, Lupita, creo que me regaló una. O Melissa, no recuerdo cuál de las dos. O creo que las dos me regalaron una. Y miren este. Sus colores negros. Negro rojo, me encantó. Estas las voy, tengo aquí en interior. Esta dice que es una exótica. Miren qué bonita está. A mí me gusta mucho esa. Y me compré otra begonia que casi es igual a la que ya tengo, pero no, esta es diferente. Aquella tiene como estrellitas y esta es, se me hace que es de la misma familia, pero es diferente. Los mismos colores, pero es muy diferente. Después se las voy a mostrar las dos juntas. Y este, miren. ¿Saben cuánto me costó este arbolito? ¿Saben? 50 centavos, miren, 50 centavos. No sé si lo logran ver. Me costó 50 centavos. Dijo la de la Home Depot. No, esta lo compré en Lowe's. Dijo, ay, fue una buena compra. Le dije, pues sí, por eso lo compré. Y esta me la acaba de traer mi esposo, que mi hermana me la compró. Miren, está un poco deshidratada. Creo que ella la compró en la Walmart, mi hermana. Ayer fui a Walmart y las miré, pero dije, bueno, ya mi hermana me había dicho que me había comprado una, ya no la pude comprar. No la quise comprar, no quiero tener doble. Miren qué bonita. Está hermosa. Está un poco maltratada, pero sola. Y miren, yo me compré esta en Lowe's también. Y esta me la dieron en $7 con todo y maceta. Con todo y maceta me la dieron en $7. También tiene unas hojitas maltratadas, pero tiene muchas que le están saliendo. Miren, $7 para mí es bien barato. Que no todas las plantas que yo tengo son baratas, ¿eh? Ahí tengo varias que me han costado bastante dinero. Miren, ya que vamos con las plantas, ahora vamos a seguir con las macetas. Esta está sucia. Tiene polvito, la compré ayer en la Goodwill, 1.18, miren. A mí me encanta ir a la Goodwill, ¿eh? Yo no soy tan picky para las plantas. Miren, esta estaba a $4.98, pero estaba a mitad de precio. Miren, se cuelga. Compré otra igual, una azul, que creo se fue en las compras de Elsie. Le voy a tener que mandar un mensaje a ver si no se me fue con ella. Porque compré otra igual y no la encuentro. Yo creo que sí se me fue en sus cosas de ella. ¿Por qué? Pues fuimos juntas en mi carro, pero al momento de agarrar las bolsas, pues es bien difícil agarrar nada más las que son de ella y las que son mías. Miren, esta también la compré en la Goodwill. También 1.18. Si me he ido de vaga, ¿eh? No crean que porque no hago video estoy aquí en la casa. Miren. También 1.18. Hoy decidí quedarme en casa, por eso estoy haciendo el video. Miren. Ya tengo uno igual a este. So que ya voy a tener el par. Esta sí me costó más cara. $3.98, pero también estaba a mitad de precio. Que esta ya la había comprado antes. So, el rojo y el morado eran... Esta, que no le veo el precio, pero me costó como $3. Miren, no me había fijado que tenía un gallo. Miren, hasta ahorita lo estoy mirando. Ya le hice el orificio. Aquí voy a poner unos onions. ¿Qué les parece? Déjenme saber si les gusta mi idea. Miren, este también. Este lo voy a poner con una planta de interior. Tal vez con esta, miren.
¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Yo pienso que ahí lo voy a poner este. Me gusta. También me costó 1.18. Miren. Les digo que siempre digo que ya no voy a ir, pero cuando veo videos de compras me lanzo. Miren. 1.18 también este. Me gustaría cambiar este arbolito. No sé si va a funcionar o no, no sé. ¿Qué les parece la idea? Y esta ranita, que voy a hacer un arreglo en esta ranita con esta boquita. Voy a hacer un arreglo y le voy a hacer su orificio y todo. Pero esta me la voy a hacer un... De esta compré dos. So que voy a poner uno de un lado, uno del otro lado. Es lo que estoy queriendo hacer. Comprar cosas como en pares para hacer arreglos. Miren, esta la compré para hacer un arreglo. Acá le puedo poner algo, no sé. Aquí arriba también, miren. La compré nada más por $1.98. Para, en caso de que la necesite para un arreglo, ya saben, mujer precavida. Miren. Esta casita también. Me gustaron sus colores. Este color a mí me encanta, me encanta. Yo tengo aretes de estos. En este color es mi color favorito. Este moradito. Ah, ya les dije mi secreto, ¿verdad? Este es mi color favorito, el lila. Miren, tiene la puertita como abierta, pero no se abre ni se cierra. Miren. Este también lo compré en Goodwill. 1.18, miren. Está hermoso. ¿Eh? Hermoso. Para, este me gusta para una... Para una sábila o para una jabortia. Miren. Ay, qué belleza. Aquí algo como para regalar. Así como le regalé los zapatos a mi comadre. ¿Se acuerdan? Los azules. Si no han visto ese video, vayan a verlo. Cuando le hice un arreglo a mi comadre. Miren. Como él sí escuchó que ya ando vuelta loca por las canastas, me compró esta. Esta me la regaló él sí. Él sí me la regaló. Y esta también. Miren, si un, esta ya hasta tiene el orificio, miren. Esta ya la había comprado para ella, pero como escuchó que yo quería canastas, pues ella me las trajo a mí. Miren. Miren qué bonito. Este yo lo quiero como para un arreglo. ¿Han mirado arreglos que los ponen como en un plato grande y la jarrita la ponen así acostada y aquí arriba le ponen plantas? Así lo quiero hacer yo. Espero que me salga bien bonito. Eso espero, ¿eh? Miren. Miren, miren, miren. Este lo compré para hacer un terrario, miren. Le voy a quitar, yo creo que el tapón. Así. O no sé, yo nunca he hecho uno, ¿eh? Así es que. Miren. Me encanta. ¿Qué les parece? Y esta me la compré también para un arreglo. Miren. Pero le dije a Jessica, como ahora ya me está gustando el café, creo que la voy a dejar para mi café. No sé. No sé. Pero me gusta para una echeveria que... Wow, me encante. A lo mejor ahí pongo la imbricata. A lo mejor. No sé. Miren. Este también está bien bonito. 1.98. Estos colores no me gustan tanto, pero 1.98 dije, Esta la compré para Jonás. Miren. Jonás va a tener su primera macetita de mi parte. Se la compré a él. Cuando la mire, va a decir, ay, mami.
para que ahí ponga sus hojitas o lo que él quiera. Miren esta. También yo pienso en colgarla así. Miren. ¿Qué les parece? Que la cuelgue así. Y aquí un rosario, no sé, algo así. O un collar de rubí. Me gustaría mucho. Y este es un paquete de tres. Miren. Este costó $3.98. Son tres. Lo quiero hacer despacio porque no quiero que se me rompa. Tan hermoso que está. Miren. Miren, son tres. Me gusta. Miren. Son tres por $3.98. Yo dije que esto es un buen precio. Súper buen precio para estos tipo de maceta, es un buen precio. Y miren, este me costó $10.98. Miren, también quiero hacer un arreglo. Estaba pensando en hacer un arreglo de interior. No sé si me animé a hacer un arreglo con puras plantas de interior. Si me animo, pues lo hago. Y esto lo compré en el Dólar General. Esto lo compré en el Dólar General, que ni siquiera lo he sacado. Miren. Una banqueta a $1. Y esta también a $1. Es una mini garden. Es como una hada. Como una hada en el colgada en un columpio. Va a colgar. Tiene cadenita, mire. Se mueve. Y esta también. También es una hada. Esto lo quiero para hacer un arreglo. Miren, esta es una mesita con la silla, los bancos. Quiero hacer un arreglo aquí en esto. No sé si me va a funcionar, pero voy a tratar. Esto creo que está grande. Pero aquí en esta canasta quiero hacer un arreglo. Con esto lo voy a cortar y todo. Lo quiero hacer así junto con ustedes. Pero lo voy a cortar. Que quede a la medida de aquí. Miren. Y voy a hacer un arreglo. Aquí también le voy a poner suculenta. Hasta por aquí. Va a ser un arreglo. Este es un proyecto que tenemos pendiente. Lo voy a hacer, espero que pase el frío rápido, si no lo voy a tener que hacer aquí adentro. No me gustó la idea de hacer trasplantes aquí adentro porque se hace un tiradero. Y luego para limpiar. Mejor me gusta allá afuera porque estoy escuchando los pajaritos y todo eso, ¿verdad? Pero... estas son mis compras. Este es lo que me paso haciendo cuando no grabo. Me voy de tienda en tienda. A veces me toca suerte y a veces encuentro. A veces no. No quiero decir que siempre encuentro. No, eso no es verdad. Hay veces... ayer fui a la Woodway y no encontré nada. So que a veces no vas a encontrar nada. No te desanimes. Tampoco te dé vergüenza que compras en la Woodway, A mí no me da vergüenza decir que compro la Goodwill porque pues ahí los compro. A mí me gusta ir ahí. Tal vez hay personas que compran por uno nuevo, pero a mí me encantan estos detalles, miren. Yo que voy a ir a hacer una tienda nueva si no voy a encontrar esto que a mí. Tal vez este sí lo encuentre por allá en una tienda nueva o algo así, pero
son cosas que no es necesario gastar tanto dinero para tener un jardín bonito. Eso es lo que yo les quiero decir, que no es necesario gastar. Me voy a sentar, No es necesario gastar tanto dinero para tener un jardín bien bonito con cosas pequeñitas. O si tienes una planta que te da varios hijos, pues de ahí hasta arreglitos chiquitos que se vean bonitos. No es necesario, todos los que estamos empezando, porque mi canal es chiquito también, no es necesario gastar tanto dinero para hacer tu canal. No es necesario, necesitas ir paso a paso, porque no todos tenemos las mismas posibilidades de comprar todo. Yo sí me he exagerado, creo que sí he exagerado en comprar tantas cosas, tantas plantas, pero yo sí les doy ese consejo, no quieran avanzar. Las que apenas están empezando, como que un mes, dos meses, no quieran tener todas las plantas que yo ya tengo en 6 meses. No es el caso. Vamos poco a poco, porque a veces por ir a comprar otras, descuidamos las otras. Y que cuestan bien caras, Que cuestan bien caras. Y yo por eso dije anoche, es la última vez que no las tapo. Yo las tengo que tapar. Si hoy va a bajar la temperatura, las tengo que tapar, porque en realidad sí me han costado bien caras. Y pues se me hace injusto que por un no taparlas las pierda, Así es que vamos a tapar nuestras plantas, vamos a cuidarlas. Cuando les vamos a echar agua, no es necesario de echarles a todas. Fíjense cuál la necesita y cuál no. Eso es lo que yo hago. Yo salgo y miro. Si las veo que les falta agua, a una, a la otra no, pues le echo a la que le falta y a la otra no. Porque luego se ve la que le falta el agua. No es que a todas parejas les va a faltar el agua, Porque también los materiales de las que utilizamos, de los reciclajes que utilizamos para las macetas, no es el mismo. Este material no es el mismo con este material. Este material no es el mismo con este. Así es que cada material guarda la humedad. Algunos la guardan por mucho tiempo, o algunos no. Pero sí, ¿qué tal? ¿Les gustó mi arbolito de 50 centavos? Bueno, los voy, miren, les quiero enseñar esta begonia. Qué hermosa está, miren. Miren, esos colores tan hermosos. Aquí las tengo al lado, las tengo con la foto de mi madre. Miren. Ay. Y la que decía que no quería de interior, ahí ando bien metida. Ando bien metida con mis plantas de interior. Y también quiero darles gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal. Muchas gracias. Gracias a todos los que ya están suscritos desde hace tiempo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Y no olviden dejarme su comentario, su sugerencia. Y denle like y compartan el video para seguir creciendo. Gracias a Dios, vamos muy bien. Les digo, no hay que perder las esperanzas, hay que seguir motivadas. Siempre, siempre hay que motivarnos, aunque sea el peor día de tu vida, que te sientas bien estresada, sal para afuera, mira tus plantas, que esas te van a llenar de alegría. Si quieres irte para la calle a comprar plantas, vete. Yo así le hago, miren. Yo he dicho, ya no voy a comprar. Ya no voy a comprar. Espero y no los aburra con mi plática, Ya no voy a comprar. Eso estoy pensando. Me voy. Estoy aquí en la casa. Me pongo a limpiar. Y me siento como triste, como sola. Porque pues estoy sola. Mi esposo trabaja todo el día. Los niños todo el día se van a la escuela. De 7 de la mañana a 4 de la tarde. Pues todo el día estoy sola. Entonces, termino de limpiar mi casa. Cuando digo que no voy a ir a ningún lado, como hoy, que dije que hoy no iba para ningún lado. Ya terminé de limpiar la casa, ya estoy cocinando
y me va a sobrar tiempo. Entonces es cuando digo, me voy y me voy. Y es bien, es bonito porque si tú puedes ir, si tienes carro, porque habemos muchas que no tienen carro o que no manejan, inviten a una amiga, inviten a una amiga, vente, vámonos. Porque yo así empecé, yo empecé por mi vecina, que ella me invitaba y nos íbamos a la Lowe's, nos íbamos a la Home Depot. Y yo así empecé también comprando plantas. Pero sí necesitamos nuestro tiempo, ¿eh? Si tienen la posibilidad de comprar y de irse a la tienda, váyanse, váyanse. Porque, pues, no todo el tiempo es la casa, la casa, la casa. Si se van y dejan sin barrer, anyways, van a venir y van a ir a la basura. Nadie les va a barrer, ¿eh? Nadie les va a barrer. Así es que váyanse. Acuérdense de mí cuando se sientan solas y váyanse para la tienda. Que no es necesario comprar todo lo que veas tampoco. No es necesario. A veces lo que necesitas es ver a otras personas, mirar ideas. Como lo de esto, miren. Yo no planeaba ir ayer a la Goodwill. Esto me lo encontré ayer en la Goodwill. Miren qué bonito. Aquí voy a hacer mi arreglo y me va a quedar bien bonito. Y si no hubiera ido a la Goodwill, pues no lo hubiera comprado. ¿Vea? Y ya hoy ya no estuviera. Si hoy voy a la Goodwill, ya no va a estar este. Ayer estuvo, pero hoy ya no. Y yo dije, ay, como que se me hace caro. Miren, $2.98. Yo dije, ay, como que se me hace caro, mejor no. Y estaba hablando con Jessica. Y dije, no, me lo voy a llevar porque si mañana quiero venir por él, ya no va a estar. Así es que en el momento que te guste algo, cómpralo. Porque mañana vas a querer ir y ya no va a estar. Mejor cómpralo porque yo tengo mucho que no voy a los garajes. Pero este fin de semana quiero ir, me quiero dedicar a eso, ir a los garajes. Tal vez si grabe, no sé. ¿Qué les parecería que anduviera yo allá comprando y que ande grabando lo que me encontré? Hay personas que no les gusta que las graben, ¿eh? Hay personas que sí no les gusta. Y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Como mi vecino que no nos quería abrir. ¡Ay, ese señor! Ahora lo miro y digo, ¡ay, qué señor! Hasta digo, Dios mío, ¿por qué puede haber gente así tan fea? Pero pues, mientras esté bien, ¿verdad? Hay que dejarlo en paz. Y que nos deje en paz. Miren. Bueno, los dejo. Que tengan un hermoso día. No olviden darle like al video. Y suscribirse si no lo has hecho. Por favor, hazlo. Y espero que este canal sea de su agrado. No he pasado unos días tan bien, no me he sentido tan de ese ánimo que yo quisiera, que a veces traigo una energía tan positiva. Ahorita ando con la energía media baja. Aquí hemos pasado por cosas difíciles. Se va a llegar el cumpleaños de que mi mamá murió. Se va a llegar el día que ella murió, el 5 de febrero. Y eso me pone apachurrada, me pone bien triste. Y luego para el 27 también, cuando mi papá murió. So, el mismo mes murieron los dos, de diferente año. Pero todo eso me pone apachurrada, me pongo y lloro yo sola. Y mi esposo me dice que me calme, que ellos están en un mejor lugar. Y sí, me pongo y pienso, digo, pues sí, yo creo que sí están en un mejor lugar. Porque nos dimos el privilegio de enterrarlos, de saber dónde están. Y ahora con tanta enfermedad, que ahora todo mundo quieren quemar, ¿eh? A todo mundo quieren quemar. Yo le decía a mi esposo, cuando me muera, ya me salí del tema, ¿verdad? Cuando me muera, quiero que me quemes. No quiero que nadie me mire. Quiero que me quemes. Y él decía, tu familia va a decir que te maté.
Le digo, ¿por qué? Dice, pues no quieres que nadie te vea y que luego te queme. No, 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 a mí no me metas en esos problemas, decía él. Le digo, no, pues ellos ya saben. Yo sí les he dicho a mis hermanas eso. Y ellas dicen que por qué, que por qué. Es que no sé, a veces hay personas que solamente van a un velorio o algo así a criticar. A ver quién lloró y a ver quién no lloró. Eso pasa, eso pasa. No en todas las familias, pero sí pasa mucho. Entonces, y ahora le digo a mi marido, ay, viejo, creo que ya no quiero que me quemes. Dice, ¿por qué? Digo, es que hay tantos quemados que ya no quiero ser una de la lista más. Pero espero que les hayan gustado mis compras y si se motivaron a irse a la tienda, pues váyanse. Que yo también ahorita casi ya me voy. A lo mejor y les grabo un pedacito por ahí a la tienda, no sé. Pero yo también me voy a la tienda y que Dios me las bendiga y los bendiga a todos y denle like al video y miren los comerciales, ¿eh? Para poder crecer más en esta plataforma de YouTube. Quisiera, todo viene a su tiempo, ¿eh? Todo viene a su tiempo y todo va a ser lo que Dios quiera. Si Dios quiere que este canal siga creciendo, va a seguir creciendo. Con la gracia de Dios. Que tengan un bonito día y nos veamos al después, no sé cuándo. Ojalá que ya no haya frío para hacer unos trasplantes con estas plantitas. Mi arreglo. Y que tengan un bonito día y nos vemos. Adiós.